Bueno, ya imposible narra la historia de una costurera religiosa que se llama Ariel. Tiene 20 años y que descubre un secreto que le ha ocultado a su madre toda la vida. Descubre que nació con genitales ambiguos y que siendo apenas una bebé fue operada, fue sometida a una cirugía de normalización para convertirla en mujer. Este descubrimiento hace que esta chica se enfrente a un gran desafío. ¿Y cuál es el desafío? El desafío es seguir siendo esa mujer obediente, la chica que su mamá siempre había querido que ella fuera, o enfrentarse a ese cuerpo intersexual y atreverse a ser una persona diferente, libre pero incómoda ante el juicio moral de la sociedad. Yo represento el personaje de Ariel, que es la protagonista de la historia. Ariel es una muchacha joven que se está enfrentando por primera vez de pronto a una experiencia introspectiva. Es una muchacha que ha vivido toda su vida, la ha vivido en torno a de pronto los deseos de su madre, a lo que debe ser una niña, una buena niña, o a lo que debe ser una muchacha responsable, y nunca ha mirado hacia adentro. Entonces, bueno, se enfrenta a su primera vez y eso la lleva un poco como a reflexionar qué está pasando con su cuerpo y por ende qué está pasando consigo misma. Y más o menos de eso va la película, de una búsqueda que ella tiene por saber realmente quién es tanto espiritual como mentalmente y corporalmente. Ana viene siendo el personaje que bien pudiéramos llamarlo el aire, que le da respiro, le da conciencia, le da estabilidad al personaje de Ariel. Ana es una mujer de mundo, pero una mujer de mundo que más allá de sus vivencias, de sus experiencias, decidió ser feliz. Y el camino que lleva, el camino donde se cruza y de las personas a las cuales ella le llega, pues le abre una estampa distinta, ¿no? Eso es Ana. La propuesta fotográfica para la película de Yo Imposible la construimos un poco entre Patricia y yo. Ella ya tenía unas ideas muy claras de lo que quería, digamos, con la luz y con el tipo de encuadres. Y luego fuimos trabajando en función a lo que ella quería, digamos, contar a partir de la narración de la película, que era como tratar de volver la imagen un poco extraña para hablar un poco del extrañamiento del personaje, pues un poco que el personaje está en un momento de transformación, digamos, y de fragilidad, o que los cuadros estén descompensados un poco, para hablar un poco de eso.
del momento que vivió el personaje en la película. Yo Imposible, la película, es una película de detalles, es una película cruda, una historia cruda, pero su diseño sonoro requiere mucho detalle. Siempre reunir las condiciones sonoras para adquirir y tomar esos detalles es muy difícil. Yo creo que eso ha sido de las complicaciones más grandes. Las actuaciones se les está pidiendo que también sean muy delicadas y eso también pone al sonidista a luchar con el fondo sonoro que siempre está pues, en todas partes, la planta y los lugares en sí que siempre tienen sus ruidos. Estamos ahorita en un lugar de verdad bastante fuerte. A veces nos llueve, a veces hay mucha neblina, a veces tenemos el sol. Cambia mucho el clima. Tenemos que estar preparados para combatir eso, en el sentido de la iluminación, trabajar con pantallas de sol, y cuando no hay el sol hay que buscar de trabajar con tener las luces preparadas. El proceso de casting de esta película se inició aproximadamente hace 2 meses, ¿okay? Donde se hizo una avanzada por parte del señor Luis Castillo de la Villa del Cine, aquí en las comunidades, las locaciones que estaban previstas para esto, y se habló con las comunidades, las asociaciones de vecinos, las juntas comunales, para darle participación a la población, a la misma gente del pueblo, y que se sientan identificados con la película y que se sientan entusiasmados. Y así se hizo, cada locación tuvo su propio casting y se hizo luego una selección según el perfil que se necesitaba. La receptividad fue muy buena, la gente intervino en Mérida, aquí en La Trampa, en la Mocuy. Hubo varios procesos de casting y se hizo la selección y bueno, se está viendo. Porque las personas que van a aparecer en la película son personas de la misma comunidad. Mi personaje es Carlos, es el mejor amigo de Ariel. Es muy íntimo con la protagonista. A raíz de esta intimidad suceden una serie de eventos que hacen que la protagonista se vaya desarrollando y yo la voy acompañando en el transcurso de la película y evolucionando junto con ella, que creo que es lo divino de mi personaje. Mi personaje en la película es Laura. Es un personaje con muchas emociones y sentimientos reprimidos que se van a ir descubriendo a lo largo que transcurre la historia y en donde muchas personas se van a sentir identificadas y donde humildemente espero poder representar a todas estas mujeres que de alguna u otra forma han mantenido oculto muchos de estos sentimientos. Te extraño. Gracias. Gracias. Estoy muy cansada. La fábrica ha estado muy duro.
Mi mamá sigue muy enferma. Bueno, los retos más difíciles de esta película, los más importantes, son el traslado de gente a diferentes partes de Venezuela hacia Mérida y dentro de Mérida, el traslado de la ciudad de Mérida hacia La Trampa, que es donde estamos ubicados ahorita. Creo que la situación que estamos viviendo ahorita de crisis económica te hace ser mucho más creativo de lo que eras antes, ¿no? O sea, ¿de qué manera le puedes dar la vuelta a la falta de recursos, tanto económicos como rendir los recursos que tienes, materiales, bolsas, vasos, hacerte más ingenioso en ese sentido, ¿no? ¿Cómo puedes, sin dejar de atender a tu equipo, maximizar todo lo que tienes? Siempre se habla de que el productor no es una persona creativa, que es precisamente el que está pendiente del dinero o de la logística y que no es creativo. Nada más creativo que pensar de qué manera puedes darle la vuelta a toda esta situación con el dinero que tienes, ¿no? Sí, la propuesta de ambientación de esta película está basada en la estética fotográfica de la neoyorquina Nan Goldin. Entonces tenemos una paleta que es de colores fuertes pero pasteles. Hay una mezcla entre colores fríos y texturas. La idea era llevar un poco dentro del cuadro estético los personajes hacia el borde de cuadro como para generar tensiones y mantener como una estética distinta, ¿no? Un poco llevando el tema de que ella está en borderline o fuera de lo convencional. Uno de los retos fue lograr afinarnos a lo que la directora quería, a cómo llegar a la caracterización del personaje sin, digamos, persiguiendo un poco en las referencias que ella nos trajo, las referencias de dónde nace este personaje, qué vive, cuál es la transformación real, a dónde quiere llegar este personaje, porque digamos que no es fácil, no hemos visto, digamos que no hay mucho contacto, no hay mucha información sobre este tema de los transgéneros y necesitas como conectarte con esa sensibilidad que trae la directora para el proyecto. El aporte es, como creo, todas las áreas de los diferentes planteamientos en cuanto al el área de arte, básicamente, son aportarle al actor, en este caso al intérprete, las herramientas para que puedan asumir el personaje y sus procesos. Yo le llamo de descomposición en el buen sentido de la palabra, tiene que ver más con cómo el inclusive punto de giro va a influir en ellos para el desenlace de la película. Básicamente el aporte en el área de la estética planteada por maquillaje tiene que ver con que el actor se mire en el espejo y ya es el personaje. Thank you.